lo que vi fue dos avionetas sobrevolando justamente encima del auto que veníamos nosotros y chocó ahí en el poste. Ahí está el ala, quedó el ala pegada al poste que lo quebró y quebró también el otro poste y ahí cayó encima de un camión. Una de ellas, mientras realizaba una maniobra, impactó un poste de alumbrado y capotó a un costado de la ruta 5. Hasta el minuto se mantiene fallecido, lamentablemente, el piloto del avión. En el instante en que capota, impacta a un camión, el cual se encontraba estacionado sin ocupantes, y un vehículo menor que se desplazaba con tres ocupantes, los cuales fueron derivados hasta el Hospital Regional de Talca.